No lo tenía prendido. Ahí está. ¡Ay, qué hermoso, bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Rebuznadas de la Moda. En esta ocasión, pues estamos bien contentos de que lo estamos haciendo totalmente en vivo. Contentos, pero nerviosos al mismo tiempo porque tengo mucho miedo que nos vayan a cancelar. Porque obviamente, pues nos protegemos, chavas. Nos protegemos. Estoy degustando de un rico elote de aquí de enfrente de aquí de los estudios Multimedios Televisión. Que aquí nos vamos a llamar Multigay Televisión. Perdón. Estamos haciendo tiempo para que la gente se conecte. Entonces vamos a dar 3 minutitos para que nos ayuden a compartir esa transmisión para que más gente llegue y nos pongamos a comenzar el primer capítulo de Rebuznadas de la Moda. Lo padre de este gran capítulo es que ustedes van a poder participar con nosotros. Entonces, le vamos a dar calificación, la burrita burrona, su servidor Turbulence Drag Queen, y ustedes también van a poner sus calificaciones y vamos a ir viendo quiénes son las tres, porque en esta noche nosotros vamos a sacar 3 finalistas. Estas 3 finalistas serán enviadas a Carlo y Bruno, irá loca. Y van a tener el pase directo, que dijera. Pero muchas gracias por estar aquí. Estábamos muy nerviosos, muy nerviosos, muy nervioses, muy nerviosis. Pero ya, se logró. 3 minutitos para que compartan. Va a ser bombardeo de compartir. Quiero que nos apoyen. Bombardeo de compartir a partir de ya. Y vamos a poner un efecto, pero bien tarde. Ahí va. A partir de... ¡ya! Nos quedan 2 minutos. Usted no vaya a creer que esos 3 minutos son para acabarme el elote. ¡Córrale! ¡Comparta, por favor! Mira, la burrita está corriendo, la pendeja, mira. Leonel, ¿por qué compraste hielo, ridícula? Ya somos 74. Hasta que seamos 100, les voy a presentar a la invitada esta noche. Ahora, a la secreta. Ayúdenos a llegar a 100 para sentirnos perras. Hace poquito estaba viendo un live de Pepe y Teo. Y tenían como 7,000. ¿Algún día podremos llegar a 7,000? ¿Será que nos colguemos de Pepe y Teo? Burrita, ¿será que saquemos el burrita y turbo opinan? Tenemos que llegar a 100, por cierto. Aaron Georgiana, muchísimas gracias por tu propinita de 14 pesos. ¡Ándale! Mira, ¿quién dijo? A lo mejor fue cuando yo mastiqué, ¿no? Turbo, cuando te la... Ahí va, yo los voy a leer en lo que llegamos a los 100.
sabes que si me voy a tener que quitar este guante, no le puedo mover, chavas. Antes de comenzar, pues les quiero hacer una aclaración. No voy a traer un guante para que no vayan a estar bufando. No le voy a poder mover luego y no los voy a poder leer, ¿ok? Así que disculpe. Señor productor, ¿me puede jalar? ¿Me la jala? Tenga, ni modo. Voy a tener que estar sin un guante. Ahora sí, rápidamente los voy a leer porque aquí somos bien buena onda. Yo no soy inventada y me gusta leer a todos porque luego hay dragas que... ¡Ay, no, no leen todo! ¡Son ridículas! Ahí va. Carolina Camarillo, hola. Aaron Georgiana nos dio propina. Buenas, buenas, mi Turbu. Hola, ¿dónde está la burrita? Hola, Turbu, no se escucha. Ahí está, aprovecho, hermana. Espérate, espérate. Te amo, muchas gracias. Ocupas un pase íntima. Ojalá, Turbu, la más. El video se quedará grabado. Claro que el video se va a quedar grabado. Y la burris, Turbu, ¿cuándo te jalas a Tampique? Ah, yo quiero ir a Tampico. Mi hija hizo un evento y ahora no me invitó la perra. Ahora todas me tienen cancelada. Burrita, pareces loca, pareces loca. Pero bueno, ya estamos aquí, ya somos 108. Así que ha llegado el momento de iniciar esta noche con el primer capítulo de Rebuznadas de la Moda. Y obviamente tengo aquí a mi niña la más chiquita, la baby drag, la primer mascoti drag en todo el mundo, la que se inspira en todas las drags, que al final de cuentas las drags se copian de todas. Burrita, espérate, párate ahí. ¿Qué es esto? ¡Ponle música mejor! ¡Es el cheto! ¡Éale! ¡Éale! ¡Ay, es que traigo un botón de escándalo! ¿Cómo estás, perrita? ¡Hermana! ¡Estoy oronda! Espérame, déjame. ¿Oronda? Copio el enlace. Tú sí no te puedes quitar el guante, mamona. No, ¿qué le vas a hacer? Estoy hecha en una sola pieza, di. Espérame, ya. Hermana, pues hoy vengo dando la fantasía de Jimbo. Jimbo, okay. Drag Queen. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre Jimbo Drag Queen? Ella es... tu mamá. ella es una drag de Canadá. Canada Drag Race. Entonces, pues, hoy me vengo inspirada en ella. Muy platinada, muy dorada, perdón. Muy chichona. Y seguimos trayendo el color rojo y cortecito eufórico. Ah, ¿sigues trayendo corte eufórico? Seguimos con la tendencia. Y con una inspiración de Jimbo. Oye, pues ya somos 118 Turbo. Yo te conocí desde Drag Experience. Ay, bebé. De hablar. Burrita, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Por qué nunca te encuentras la boca? Porque está muy pegado el hocico. Ok. Está muy pegado, es así. A veces me estorban los dientes. Saludos desde Bogotá, un besotote hasta Bogotá, muy a mi nivel. Los vamos a leer rápido y ahorita nos vamos a ir de lleno de contexto. Güey, la burrita muy de lo último, muy a mi nivel. Éale, las más. Los tacones, las amo. Vamos a mostrar nuestros tacones. Miren, estos tacones son por Queen Health de León. Y estos son de un zapatero que me robó, así que no le voy a dar mención. ¿Qué te robó? Un zapatero. ¿Por qué? Porque yo tenía unas... Bueno, los que conozcan de marcas de botas así, perras, muchas... Bueno, yo tengo botas de la marca Cap Robbins. ¿Cap Robbins? Ok. Que esa marca la compran casi todas las de RuPaul, pero pues ellas la tienen allá. Que no sé si has visto que existen unas botas, burrita, que traen como chaparreras. Sí. Unidas, muy icónicas. Como, bueno, sí. Son de esa marca, puta. Oh. Entonces, las que ahorita me iba a poner, las de rombos, son de esa marca. Las que tengo verdes, son de esa marca. Las plateadas, son de esa marca. Varias. Entonces, esas yo las compro en oportunidad cuando una amiga que va para allá me dice, güey, ahí de tu número, ¿cuántas quieres? Y pues ahí le invierto, ni modo, porque es como no le puedes pensar. Ajá. Y te acuerdas de las transparentes. Ay, muy perras. Es que la burrita, o sea, le digo si te acuerdas, porque ella me dijo que me vieron unas fotos, por eso. Sí. Bueno, porque las fotos. La conozco desde hace antes muchos años. Bueno, las que viste en fotos. En otra vida, Las del video de Camille. Ajá. Esas me las robó, puta. Las del look de Jesucristo. ¡Ándale! ¡Te la robó el perro, sí, esas! Sí, me la robó. ¿Por qué? ¿Te las iba a arreglar o qué? Porque yo le... Ya ves que como son de plástico transparente, son auténticas como las de Kim Kardashian. Sí, estaban bien perras. Se veía el sudor de la pierna esas, y todo. Esas, él me iba a cambiar el plástico. Me lo prometió. Me dijo, yo te las voy a prometer así. Pero no sé por qué presiento... Que las vendió. Que las vendió.
Porque ya no me contestó y me bloqueó. Ah, ¿y cómo se y llama? Y fui a su casa porque él para me hacía... Para que todos le manden decir que te la regalaron. Se llama Don Juan Zapatero, de tres caguamas. Juan, ya se... No, ese ya se murió, ¿no? No, no, ese es el de la INDEP. Ah. Churpulence, abuelita. qué icónica la turbo, muchas gracias. Hoy cambié mi maquillaje. Claro, se hizo los ojos más chicos. Los hice como muy chava, según yo. Más fem. ¿Por qué nos está ocultando muchos comentarios aquí, YouTube? Ahí está, ya. Ah, YouTube, a mí no me estés ocultando comentarios. Ah, si nos quieren aventar hate, que nos avienten. A mí no me importa, me encanta leerlos. De hecho, me quita el estrés leer el hate. ¿Qué dice? A ver, dice, ¿dónde deja? Wey, ¡ay, $19! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Arriaga Javier, te mandamos un beso. ¡Ay, Javier! ¿En dónde te lo...? Si llegas a conseguir, me dices. También es él nos apoyó para los vuelos de Ciudad de México, hermano. ¿A poco? Que por cierto no se logró. No se ha logrado hasta ahorita porque llevamos como mil y cacho. No se lograron los boletos de CDMX, pero bueno. Oigan, ahorita los vamos a estar leyendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Jimbo la más. Efectivamente, exacto. Jimbo la más. Oye, burrita, antes de comenzar de lleno con rebuznadas de la moda, ¿qué opinas de que eliminaron a spoiler alert, ¿ok? De que eliminaron a Jimbo. ¿Cómo te sentiste? Pues se lo merecía porque traicionó a Jujubi. La traicionó y la traición... No se vale. No se vale. Voy por ti, Ampona. La traición no se vale. ¿A ti te han traicionado? Muchas veces. Muchas veces. Recuerden que aquí es contenido de calidad. ¿Okay? ¿Sabes qué? Me enteré también. ¿Qué pasó? Oye, esto ya parece un turbo, burrita. Opinan, ¿eh? Un dato curioso. Dato curioso. Es que ahorita vi un video ajá, de Ana Gabriel que saluda a Kay del Castillo y que le dice que la quiere, a que se va a casar, algo así. Mira, esta morra escuchó lo que dije del hate. ¿Qué dice? Y va a estar feliz aquí. Aquí saca todo tu coraje y tu rigor, hermana. No hay problema. Hermana? Se llama Emmy Dolwood. Todos aquí a poner hashtag Emmy la menos, por favor. ¿Qué dice? Pone. La burrita no es perrita. Esa es una gata naca. ¡Ay, qué! Hermana, qué pendeja pelearte con una botarga. Ya, como que se fragmenta. Tú estás mala. Dime cosas como quieran, a mi parte. No pusieron la cuenta para las propinitas. Ay, señor productor. Ay, Leonel, por andar en los elotes, jate. Ay. No, ¿está fallando? Ay, cállate, panzona, Emi. Emi la menos. No sabes en lo que te estás metiendo, Emi, ¿eh? Voy a dar contigo, Ampona. Vamos por ti, Ampona, ¿eh? Así que aguas. No le vayan a tumbar su cuenta de YouTube, ¿ok? Yo nada más les pido, no le vayan a tumbar su cuenta de YouTube. Por culera. Hermana, ¿ya vamos a poderlas ver? Ya llegaron México en drag. México en drag. Ya tenemos la gran propuesta. Para, chica. Para el gran intercambio. No sé si podemos decir, pero bueno, yo nada más... Fai. Burrita. Aquí decimos la realidad, hermana. Nos está fallando el wifi. El productor no tenía cámara, no sabía cómo hacer la transmisión. Es la realidad. Es más, en lo que llega el internet, vamos a hacer un story time de lo que nos pasó esta bonita tarde. Pero antes de hacer el story time, le quiero mandar saludos a Chimbobis Moreno, que nos donó $10. Ay, gracias, Chimbobis. $10, saluditos de Tijuana, las amo. A ver, los leo poquito, burrita. Manda saludos a las XL. Hola, X. Ah, es el que trabaja con Lupito, ¿verdad? Ah, las que nos quieren triunfar en sacar botarga también. No, un saludo para las XL. Dice Ariel Puertas. Ariel Puertas no nos donó, pero voy a leer su comentario porque es okay. Muy bueno. Dice, no vayan a reportar a la panzona de Ay, también quiero mandar un saludo a un fan que conocí en Regias del Drag el viernes pasado. Ajá. Es un fan de mucho dinero. Muy guapo, por cierto, pero tiene novio. Un saludo para Samuel. Samuel Lamas, te quiero mucho. Gracias por ser mi fan número uno. Dice México Andrad que va a ser sorpresa, que no digamos nada. No podemos decir nada. Aquí hay un chico que está escribiendo el mensaje repetido. No puedo decir veces. Que soy secreta. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! Me equivoqué. Te mandé a hacer 10 cabezas. Nos están viendo... Nos están viendo nuestros chicos de Radio Bichotas, pero bueno, en lo que lo seguimos leyendo y comenzamos con rebuznadas de la moda, les vamos a contar que hoy va a ser bufando a alguien, en la okay. Nueva sección, bufando a alguien. Hoy le va a tocar la bufada a alguien de la casa. ¿A quién? Al señor productor. ¿Y a
así no lo puede editar más, perra. Y lo... ¡Maldita! ¡Nos está muteando! ¡Nos quiere silenciar esta perra! Bueno, no vamos a decir nada. No vamos a decir nada, solamente vamos a decir que el idiota nos... Burrita, es que ¿a quién se le ocurre hacer un live y no te... No tenía cámara el... Pero es que así, es nuestra primera vez, dijo. Él dijo, ahí es la primera vez. No hay falla. ¿Sabes qué? Siento que tu look estaría padre para un día hacerte un look así como que muy Christian Max. ¿Cómo se dice? Christian Matt, algo así. Sí sé quién es. México. No, no se pueden decir eso. Es que, por cierto, cortes comerciales, no se pueden decir las que van a venir a Guadalajara. A Ciudad de México, dije. ¿A poco? Ella viene a hacer show. ¿A dónde? No voy a decir la de Iconic Track que va a venir Jimbo. ¡Cállate! Pero eso ya lo spoilearon desde mucho. Es que déjate cuento la chisma. Vamos a la sección de Burrita y Turbo de chismea. Antes de ir a esta bonita sección, les quiero decir que vamos a tener regalos para nuestros seguidores. Ay, qué elotes, di. No, elotes no. Pioja. Burrita. Ni mal, aquí damos contenido de calidad. Y ni mal. Imponemos moda y hay una nueva. Y la que aguante. Marcamos la pauta. ¡Ah! Aparte, nosotras somos social skills. ¿Ok? Sí, es cierto. Aparte, note. Tenemos que hacer tendencia. Hashtag social skills. ¿Okay? Si no saben cómo se escribe, díganme y lo deletreo. Oye, entonces déjate cuento quién nuestros amigos de Icónica ¿Quién toca? Ay, Jota, espérate, asómate en la ventana. Pero no tiene por dónde asomarse. Cállate, no hables por él. Ya sé quién puede ser. La secreta. ¿Quién? La que te va a cubrir en la obra. No, pero sí, ¿puedes saber que aquí es mi casa? ¿Tampoco sí? ¿Cómo supo que es aquí? Sí, es la secreta. A ver. Uy, tenemos una secreta. Sí es, ¿no? ¡Ahí viene vestida! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Una secreta, hermanas. Van a girar. Ahorita les voy a contar el secreto de ella. Van a girar y van a... promoción, ni modo. Promoción. Aunque no quiera. Ya se colgó de nosotras la perra, pues ya. Aunque no quiera, voy a promocionar esto. Que dijera, se me ve el chi. Oye, ¿ya puedo ver aquí? ¿Sí? Ya somos 160 que nos están viendo. Y qué chene, dice la gente. Radio Bichotas nos donó 100 pesos. ¡Ay, Radio Bichotas! Te amamos, Turbo. Muchas gracias, muchas gracias. Turbo, les pregúntale al chicharrín de al lado su mejor experiencia en los circos. ¡Señor payacho! No pagaban, dice. Saludos a la burrita de Producciones Mava, mira. Producciones Mava, pecho. Mira, Miguel Tamés, ¿no? Burrita, mándale saludos a mi novio Héctor y nos donó 50 pesos, así que el saludo debe ser perro, burrita. Héctor, te mando un saludo, tu amiga la burrita burrona, muy de lo último, muy a mi nivel. ¡Mua! No vi sus hashtags social skills. Recuerden social que somos la nueva social skills del drag. ¿Cómo se escribe? Hermana, ni yo sé cómo se escribe. Marcando la pauta, mejor pongan. Mira qué lindo él. Él se merece que le hagamos... bebé, Juan Carlos Torres, yo sé que a lo mejor a ti no te importa esto, pero te vamos a agradecer y creo que nos debes de mandar escrito lo que quieres que te digamos porque te lo vamos a grabar. Nos donó 250 pesos mexicanos. ¡Ay, gracias, Javier! Pero no nos puso nada. Nada más nos lo donó por amor. Se llama Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres, muchas gracias. Ya me completaste un cuarto de vuelo, que dijera. Y la Emi aquí sigue, dice que eres una pobre botarga de 20 pesos. Ah, ok. Muchas gracias al que me donó 250, ahora valgo 270, porque ya, como claro, 120, ya más perra. Más perra. Mira, qué chene. Qué chene, dijo la Gagis. Chimbobis Moreno dice, saludos a la burrita, soy su fan, yo soy de Los Ángeles. Y Turbula Más, saludos a Noel. Y la que se aguante. Y la que aguante. que sí. Oigan, hoy los se van a vender. Gera Fernández nos donó 50 pesos y nos manda una risita.
Turbubuf a mi Insta, estoy como tarioso. Ese es otro video, no vengas a producir. No vengas a producir, hoy estamos rebuznando audiciones. Rebuznando audiciones, pero voy a decir la verdad, hermana. Ya somos 230. Lo que pasa es que como muchas las subieron a YouTube, no van a quedar que dijera. No. ¡Qué fuerte! Como muchas las subieron a YouTube, YouTube no las está detectando y no las está tumbando. Por eso no las podemos como reflejar. Y el productor está llorando ahí atrás porque no sabe cómo arreglarla. Juan Carlos... No, el internet sí jala. Otra cosa. No. Aquí no. Aquí no vengas a quemarme. Tú mismo, pendejo. ¿Qué? No, tú mismo me hiciste que aumentara mi contrato de internet y te hice pinche caso. Y ahora sales con que mi internet no jala, no vengas a mamar. Uy. Hermana, esa diablilla que anda ahí. Es una diablilla que es mi compañera. Muy alta, no la había leí ahí. ¿Qué? Y acabo de sentir mariposas en mi estómago. ¿Qué? A ver si es cierto. Porque son bien culeras y luego no es cierto. No estoy jugando así con mi niña, ¿eh? Espérate, voy a ver. Vamos a ver si es cierto. Sí, ¿qué? Hermana, no sean así. Es que ustedes no saben. Ustedes no saben. Ven. Es que ustedes no saben cómo se pone. No jueguen con eso. No está bien. O sea, una cosa es que nos llevemos, pero... Ya jugar con eso. Ella siempre llora porque nunca ha quedado. Siempre llora. Ustedes saben cómo es esto. Sabemos que mucha gente no la quiere. Eso se sabe. Pero eso es entre nosotras. No le pongan eso así porque anda mal ella. Se pone mal. Cuando come elote, se pone mal. Por eso no nos gusta darle elote. Pero ay, vamos a ver si es cierto porque si no... Para cambiarme de canal a tiempo, di. No tengo internet, qué pendeja. No, hombre, no le puedo picar con el guante. Ven, hermana, ven. Ya se disculparon los muchachos. Se me están saliendo las tripas. Me fui a acomodar la peluca, la traía bien guanga. A ver, préstame mi cel. Hashtag la ya, ahora sí, señor productor, guanga. ¿Ya podemos comenzar con rebuznadas de la moda? No. No se va a poder, ¿verdad que no? Dice que no. ¿Pero qué fue lo que pasó si ya lo tenía controlado? No, es el internet. Oigan, aquí no estén jugando con mis sentimientos. Jota, es que porque les crees tú. Turbo. No sabes cómo son. Turbo manda su. Ellos visión. Solo quieren burlarse de nosotras. Dice la Emi, no va a quedar y nunca. No había visto. No había visto. Me está escribiendo un tal David que dijera. Ay, es que agarro el celular o agarro el micro. Ya necesito un micrófono de diadema. Son mierdas. Donen para que me compren un micro de diadema. Son mierdas. A ver. Nos acaban de enviar donaciones. Juan Carlos, el que mandó 250. Bueno, o sea, cada vez que pone los 250 es porque los vuelve a enviar, ¿verdad? Ya nos lleva como 750 enviados. Ya completamos el vuelo. Tú síguele. Vámonos todas a Ciudad de México. Ya completamos el vuelo. Te los mando para que te sequen las lágrimas. Saludos. Ay, lo iba a leer. Apenas lo iba a leer. Mira, se les iba a hacer. Yo soy un pendejera. Apenas lo iba a leer. Te lo juro. O será que lo lea y le haga como ellas. ¿Cómo? ¿Qué le hacen? Yo como no las llego, no los estoy leyendo, pero como quiera darme dinero. Burrita, ¿por qué te estás agarré y agarré el nepe? Porque se me sale. Ya me están poniendo aquí, te lo dejé en paz. Es que me rasuré, ¿qué dijera? Turbo, no llores, no estoy llorando. No, quizás. Se me sale el zipper, miren. Las amo tanto. Se me sale el zipper, mira. Es que tiene un zipper largo porque yo todos mis trajes les pongo esos zippers. Ay, hermana, pues. Mira, ya llegó la peque.
¿Dónde está? Aquí está, aquí, pendeja, en el chat. Pues es que donde quiera se aparece ese joto. Aquí la gente está poniendo, señor productor, ya somos 300 personas y no comienza a reunirse la moda. Hermana, yo creo que no va a comenzar. Y yo sabía, algo me lo decía dentro de mí. Vamos. Soy un nuevo fan de ustedes desde una fiesta que las vi en vivo. Mándenme un beso. Axel Rush, te mandamos un beso. ¿En qué fiesta nos viste? Porque hemos ido como a 5. Dice la Emi. Churpiol es la más tronca y le falta creatividad. ¡Báñate, Jota! Ay, ya ni la leas. ¿La bloqueo? No, déjala que nos vea. Sí que nos vea, ¿verdad? Nos da vista. Nos pagan por eso, mi amor. Y luego, si tú no sabías, si que escribes en el video, nos das más vida, ¿sabes? Oye. No seas pendeja. Oye, lo que hace ratito ya no terminé de decir, ¿qué? Porque no sé por qué nos desviamos, es que vayan a estar atentos a nuestro Instagram, porque terminando este video vamos a planear el cómo les vamos a regalar nada más y nada menos que, iba a decir música de suspenso, pero pues ya... ¡No, hombre, Joto! Según él tenía todo controlado. ¿Qué quieres pasar? Les vamos a regalar... Para que tomen en cuenta eso. Lo dejamos para que participe gente cercana, porque la neta, pues no estaría chido que se lo saque alguien y que diga, no, es que sí voy a viajar y que a la mera hora no vaya. O que lo vaya a revender, porque no va a estar chido que lo revenda. Sí, tienen que mandarnos copia del INE y del recibo del agua o de la luz no mayor a 3 meses. Para ver que vivan en Guadalajara. Y se los damos. ¿Cómo ves? ¡Qué exigente! ¿Y para que no vaya a llorar 3 veces? Lo van a mandar a contacto arroba... Lo van a mandar a contacto arroba burritaiturbo.com. Hermana, pues no, ¿verdad? No se va. Pues les vamos a mandar saludos. Y pero yo creo tenemos que... una secreta, pues vamos a aprovecharla ya que está aquí. ¿Pues la aprovechamos o qué? ¡Claro! Bueno, pues vamos a aprovecharle lo que a ver si se arregla. Hay muchos mensajes, Radio Bichota nos mandó 20 pesos. ¿Será que hoy la burrita... se da unos tiros? Pues a ver si se pelea con la invitada que llegó aquí a colgarse de nosotros. Somos amigas, si no sabía. Dicen... ¡Vamos a dar pistas! Lo que puso la Emi está muy bueno. ¡Ay, qué mal! Lo pusiste como hate, pendeja, pero me gustó mucho su comentario, está muy bueno. ¿Qué dice? Pero Adri, no te voy a leer. Estúpida. Ando como bien dorada. ¿Qué te iba a decir? Pues como quiera está padre platicar aquí con los seguidores. ¡Claro! La verdad... ¿No queríamos hacer esto? No, o sea, sí íbamos a hacer un en vivo porque queríamos... ¡Y me estoy divirtiendo! Queríamos ver cómo jalaba todo, ¿sabes? Sí, 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 sí iba a suceder. Y luego, bueno, y también esta prueba nos sirve mucho porque vamos a tener una invitada muy icónica y queremos llegar, pero bien perras. Exactamente, y de hecho, hermano, es el video dentro de 2 martes. ¡Ah, sí es cómo cierto. Te sientes, burrita? Nerviosa. Es nuestra primera invitada, es muy icónica, yo no, la quiero la mucho. No, la segunda, porque el primero fue Luis Carlos. Bueno, sí. Digo, ay, sí es cierto, qué pendeja. Es nuestra amiga. Pero yo me quería referir a que nuestra primera invitada... Drag. Sí, es cierto. Y es muy icónica. Yo nomás voy a decir eso. Yo no voy a decir nada porque luego adivinan. Y sí, es no, sorpresa. Tú siempre la cagas, cállate. Es sorpresa. Y firmamos un contrato aparte. Sí. Y mal. A ver, pues déjame rápidamente, los leo, pero la gente nada más pone muy a mi nivel. ¿Pueden mandar un saludo a mi tía Marrasol? Así dice, puta. ¿Marrasol? Sí. ¿Otra mi vez? Mi tía Marrasol, espérame, nada más déjame lo termino de leer. Mi tía Marrasol, que tiene 23 años. Oye, burrita, pues de lo que reparan rebuznadas de la moda, déjame decirte que esta invitada vino a colgarse hoy de nosotros porque me va a cubrir. Porque te está haciendo el paro, Jotodí. Porque me está haciendo el paro y me va a cubrir por la cagazón que hice. Ya dejaste a las otras bien entroncadas. El problema era mío y pasó a ser de... Para toda la gente que no conozca, en Monterrey existe mucho la tradición de los shows de adultos para sus eventos. Así es. Entonces, como nosotros ya también nos colgamos en eso, ya también hacemos shows para los adultos. Hay que comer. ¡Ay, claro! Mi madre. Y nos está yendo muy bien, por cierto. Y a estas niñas también les va muy bien. Son muy conocidas en el TikTok. Pero en lo personal, para mí, sin demeritar el trabajo de las otras, para mí, la chica que hoy está aquí con nosotros, que yo no sabía que venía así muy perra. Yo no la había visto, años de no verla. ¿A poco sí? Se ve bien al total. Ay, años de no verla, loca, pues si te pasa todos los chistes. Sí, pero ahí no nos vemos las caras. Entonces,
Para mí ella se... Y de hecho yo le digo que se debe de meter al mundo del drag. Pero por ahí supe que ya es hija de la Peque Valderas. Vamos a ver qué tiene que contestar. Como que la va a riar para allá, quiero creer. Ahorita vamos a ver qué tiene. Esa Peque está bruta, qué bárbara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas hijas tiene Peque? No tiene muchas. Nada más las drag twins y a esta niña. ¿A poco las drag twins son hijas de la Peque? Sí, Aria Fashionova. Porque según eran hijas de Aria, creo. Ay, no, es que ustedes se pelean y se quitan las hijas bien feo. Voy por tantito refresco. Okay. Pero sigue dando el contexto del show. Ok. Entonces, hermanas, tenemos a una invitada que va a cubrir a la Turbu en la pastorela de Con Tacones al Averno este lunes, ¿verdad, hermana? Porque Turbu, lunes 29, ¿no? ¿O qué es? Lunes 28 en el... J, eso es diciembre. Pinche J, liosa. Póngale de adrede que sí quedó en la más draga para que llore otra vez. Hermanas, entonces, esta compañera que viene aquí, compañere, y sabemos que ya es marzo, pero la pastorela sigue porque es un éxito. Entonces, esta compañerita... Es de un show de adultos de acá de Monterrey que se llama Las Cagaleras, canchis, canchis, que dijera. Entonces vino a probarse ropita, vino a checar cómo se hace el maquillaje, la Turbu. Y la vamos a presentar de una vez, ya que el señor productor no pudo. Ya llegué una vez más. No pudo. No pudo con rebundadas de la moda. Mejor se fue a esconder al cuarto. Pero hacemos un reto. Ahorita lo retamos a que grabamos la reacción y que mañana esté arriba en la red. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya me voy a ir hasta las que... Está pendeja, no pudo. Está peneque. No pudo. Está peneque. Ese video no va a existir. Qué fuerte, qué fuerte. Y eso es por tu culpa. Ampona. Oye, y a lo mejor Lázaro nos echó macumba para que no existiera rebuznadas de la moda. ¿Ya pudiste? ¿Y ahora que no pudiste? Dice que ya pudo. Vemos. No nos vamos a mover hasta que se pueda. Una, dos, tres. Me tiembla la mano porque sufro de los nervios, Yo tengo que ver aquí. Ay, mira, nos enviaron. Miguel Ángel Mercado Martínez nos envió. ¡Jota! ¿Cuánto? $100. $2,000. Ya completamos los vuelos. $100 nos envió y dice, saludos desde San Francisco, California, Turbu. Desde San Francisco. Ya eres el quinto elemento y la burrita muy de último nivel. Bufadas. ¿Pero viste que él mezcló las frases? Sí. Muy de último nivel. Es que nuestros fans son muy listos. Nosotros damos contenido de calidad y nuestros fans son creativos de calidad. Claro que sí. Mis burrifans. ¡Mira! Oye, si tú le dices burrifans... ¡Burrilivers! ¿Yo cómo les podría decir? ¿Yo soy burrilivers? No, a mí me gusta que les digas burritos. ¡Hola, mis burritos! ¡Hola, mis burritos! Y luego se escucharon... Paper, se oye muy paper cut. Paper ¡Hola, papilitas! Yo no tengo nada contra paper cut, que se parece al señor productor. @ Leonel Valleza, vayan a seguirlo para que vean. Les vamos a adjuntar foto para que vean. El señor productor ya tiene novio. ¡De Ciudad de México! De Ciudad de México. ¿Se acuerdan que dijimos que nada más teníamos unos vuelos? Bueno, son los de él porque su novio se los pagó. Se los pagó. Y a nosotras no, porque pues, no nos está echando. Porque se... Y ya no nos puedes mutear, Leonel. Porque no está aquí. Él es el señor productor. Miren. Sí o no se parece a la paper. Ya completamos los vuelos de edad. No, pero como quieran, porque eso se ve hasta después. Aquí nos envió Eric Rodríguez, nos envió $50. Ay, gracias, Eric, te mando un beso. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? El que te robó. ¡Cállate, burrita! Oye, Juan Carlos, mira, Juan Carlos es un rey. Es caro. Juan...
Juan, estás regresando un poquito. Juan Carlos Torres. ¡Qué descarada! ¡Qué bruta! ¡Regrésalo todo completo! ¡Cállate ya, burrita! Juan Carlos Torres nos manda una vez más 250 pesos y dice que ¿cuánto quieres, burrita? Ya te alcanza para venir a la CDMX. ¿Será que me la lleve? Pero es que nos cae el... Eso nos cae hasta un mes después. Ese dinero... Mejor hubieran puesto la tarjeta, güey. Dice la Mira, burrita que ponla, mamona. Ponla y lo fijas en los comentarios. ¿La qué fijo? ¿La tarjeta? Sí, y así ya te cae el dinero directo y ya me puedes llevar a Ciudad de México. Sí, yo me puedo dormir así en un lugarcito chiquito, yo no pido mucho. Yo no pido mucho. Me pueden llevar en camioneta si quieren. ¡Irá! Ya he viajado. A ver, ¿ya tenemos rebundadas? ¿Qué estás haciendo? Las está dibujando. ¿Apenas las está descargando? No. No, no, no. No digas eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Turbulence? No digas eso delante de los niños. Están aquí viéndonos. Ya nos están dando dinero. No estamos por eso aquí. Estamos aquí solo porque nos gusta lo que hacemos. Y aparte me veo bien perra. Parezco Ana Celia en el sol solecito que dijera. ¡Ay, qué perra! Oye, pues bueno, lo que llega, pues vamos aquí a ver cómo se siente. Ya no dijimos nada. ¡Gente! ¡A la Grete, la apláudale! ¡Apláudale, no hay gente, puta! ¡Pásale, hermana! Hermana, está aquí en medio, Perrita. Mira, nos enviaron $2 este perfil que se llama Deep Herring Doctors. Ella habla inglés. A ver, ella habla inglés. ¿Cómo es el perfil? Deep Herring Doctors. Ah. ¿Eso qué significa? Significa como doctor de oídos, de algo así, de algo malo de oídos. Hearing. De oíditos, sí. ¡Qué perra, hermana! Y dice, vengan a Houston, muy a mi nivel, aquí paseamos. ¡Págame la visa, perro! No tenemos visa. Dice, aquí Alejandro Adame dice que les digamos Burrilivers y Turbulivers. Ok, y la que soporte. Quedó. Saludos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y qué oronda la chiliburrita. ¿Quién es la chiliburrita? Nada que ver. La chiliburrita, ya entendí. Es un crossover de las chilindrinas con la burrita. Chiliburris. Te ves linda, hermana. Se te ve mucho la pelona. No te pegaste bien la peluca, maná, pero se te ve muy bien. Me gusta como que pareces la del quinto elemento. De hecho, le acaban de poner la del quinto elemento, bunda. Oye, Gretel, qué padre que viniste, Gretel, y toda la cosa. ¿Cómo te sientes de que te hayamos elegido, que dijera? ¡Como la secreta! ¡Como la secreta de la pastorela! Lo voy a tapar aquí, ¿eh? Porque pues bien contenta, porque bueno, ya sabía que Turbo quería que fuera drag, porque me había dicho, quiero que seas, y la pegué también. Entonces, pues ya que me dijo, yo me quedé primero como que pensando, dije, ¿no, que me van a decir las cagoleras? Van a decir, no, Jota, tú tienes que quedar aquí, porque no vas a poder ir. Y yo dije, ay, ¿qué me van a decir? Y ahora me quedé pensando y luego... Es mi momento de girar el tacón. Lo de hoy, claro. Y pues sí, ya dijeron, no, que sí, que no. Y pues ya, me atrevo a ponerme el taconito de la Turbo y pues a echarle ganas. Ya se estaba preparando el doblaje que voy a hacer y todo. ¡Qué babona! Es que hay una escena donde tenemos que hacer show. Entonces, pues va a tener que hacer show ahí la Grete. Ah, la de Gloria Trevi. No, yo hago la de Dua Lipa. Ah, es que hacen dos, ¿no? No. Es que haz de cuenta que, chicos, si ustedes no han ido a la pastorela... ¿Cuándo va a ser? El lunes 28. Si ustedes de Bueno, si ustedes de CDMX, pues nos puede ir a ver, ¿verdad sí que sí? Este sábado. Este sábado 26 de febrero a 8 de Raqui. Y burrita, la... No, tú no, Mara. No, tú no vas a estar. No. Ya sabemos, Mara, que tú no te vas hablé, a estar. Te dije, y burrita... Para que decir algo, te queremos decir algo. ¿Hablas por el ojo? Sí, también. Sí, a veces hablo por el ojo. Soy más parín. Es que ahora es como el ojo de Big Brother, ¿verdad? Hermana, sí, qué bonita, hermana, muy risa. Juan Carlos Torres nos envió 500 pesos y dice, este es para mi chiqui desde CDMX. Burrita, mandaste audición para la Más Draga 5. Y pues bueno, burrita, te decía. No puedo decir. La pastorela trata de que pues todos los diablitos nos invitan a concursar en un concurso de talento. Ajá.
Ajá. Y el equipo ganador tiene la oportunidad de ir a una fiesta donde se conocerá al Mesías, o sea, al niño Jesús. Entonces existe un equipo que es el equipo de las cagaleras. Ok. Existe otro equipo. Ok. Y mi equipo. El otro equipo y el mío se llama Las Inclusivas, porque somos las, bueno, Les Inclusives. ¿Y ellas cómo se llaman? Las Cagaleras. ¿Y las otras? El otro. Las secretas. Entonces, el mío se llama Le Inclusives, porque pues somos un personaje que es un personaje cómico, que es de la cesárea. Comedy Queen, ¿qué es? Es una llaman? Comedy Queen. Y tenemos a un chico que es bailarín y que es stripper. Y una drag queen, o sea, es un equipo de todo. Entonces, hay una escena donde se supone que estamos en un camerino para planear nuestro show. Y ahí es donde estamos planeando nuestro show. Pero en mi parte trata de que queremos recaudar dinero. Entonces, pues hacemos dinero para que nos den, hacemos show para que nos den propinitas. Entonces, ahí Gretel tiene que hacer una escena donde hace show. Ok. Pero por lo que veo, la perra no va a querer hacer la de Dua Lipa. Ella anda preparando su show. Sí, voy a hacer esa, nada más que ya estaba ensayando lo que iba a hacer y todo, la revelación que quería hacer. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Todo! Va con todo, ella va con todo. Voy con todo para quedarme con el puesto para la próxima pastorela, burrita. ¿Cómo ves? Pues, hermana, Dios que las bendiga. Dios me las proteja en el camino de aquí a CDMX. Burrita, ¿tú irías algún día a ver la pastorela? No. No más que yo cobro por adelantado. Y no creo. Pues bueno, vayan a verlas. Estoy media jodida que dijera. Oye, ¿ya tenemos rebuznadas de la moda o todavía no podemos comenzar? Ya dicen que ya, hermana. Okay. Ahorita estaban conectando, descargando las fotos por infrarrojo. Se vi que se las estaba pasando en la computadora. ¿Qué? Por infrarrojo se estaba pasando las fotos el productor. Dije, ¿por qué tiene el celular pegado? Dije, ¿pues será el infrarrojo? Y dije, no, mona. Imagina, ¿todavía existe el infrarrojo? ¿Qué pasó, burrita? ¿Qué pasó? Es que no veo bien, porque como me cayó una basura hace rato que estaba barriendo en la casa. Como tengo un árbol bien seco, están cayéndose las hojas. Ay, gracias. Ya. Y tiene que ser con pelo ajeno, porque si no funciona. Ojalá. Es de ser catarata, tienes que echarte las gotas de zanahoria, con esa sequita. Dice... Aquí contenido de calidad. Dice el doctorcito de los oídos, dice, burrita, ¿es cierto que a veces te pones verde y cambias de personalidad? ¡No! No, me puse. En algún tiempo me puse, hoy yo solo estoy gris. Soy una gris. Eres bien gris, sí. Eres soy bien una gris. Por eso me pongo ropa colorida para brillar. Y ni va. Voy a tomar un poco de coca porque se me está secando la garganta. ¿Y esto no tiene para cuándo? Pues yo nada más no veo que podamos comenzar con rebuznadas de la moda cuando según lo teníamos. ¡Ay, la colita! ¡Volteaste la cámara, burrita! ¡Ay, burrita! ¡Qué bárbara! Te dejamos ahí en tu programa. Bueno, pues ahora ya que se fueron las protagonistas, pues me quedo yo a decir los horóscopos. Traigo el tarot chino. Y pues sigo leyendo los que me pegué en las 30, dice, hermana. Ya están los 30, sí, la peque. Ya están 35, jodiendo. 35, pero no los estoy leyendo. No. Como 100. Hashtag peque enamorada. Claro que acabo de dicen ver el video. Dicen que peque en las 30. Yo soy en las 32, que dijeron. Turbo en la 77, dicen aquí. Turbo en la 88. Turbo en la 88, mamá. Ya están jodiendo que lea, ya pusieron turbo, ya salieron las 30 horas y es oficial, no estás en las 30. Ya están poniendo y me están poniendo que peque las 30. Ahora, a lo mejor si quiero. Ahorita reaccionamos a las 30 y ahorita reaccionamos, hacemos el llanto, pues, y sí, toda la cosa. Lloramos, nada, que está la burrita en las 30, dice Axel Rush. De hecho, mucha gente preguntaba que si la burrita había enviado audición. Ay, no envió la burrita. ¿Qué pasó? Qué rico esto. A mí me gusta de esta. ¿Qué dices? A mí me gusta de esta. Y ya vamos a poder comenzar con... 5 minutos. Es que despegó el celular de la laptop y se desconectó el infrarrojo, mana. Dice Jonathan Cantú Garza, como turbo nada más lee los comentarios donde le dan el poquito, ¿verdad?
Ya se parece a Ernestina, que no lo yo leo todos. Evaristo Fonseca nos dio 19 pesos, muchas gracias. La Peque sí quedó, saludos guapa, quedó la Peque. Peque Valderas quedó para las audiciones en vivo, la Peque sí quedó. Saludos a mi prima la Burrita Guzmán. Ah, por tu cabello. Sí, ya leímos que la Peque sí quedó y estoy muy contento de que la Peque sí haya quedado. Como que ahora le vamos a hacer la macumba, di. Mira, no te creas. No, la Peque tiene que estar dentro de la más draga. La Peque, este año yo le dije a la Peque, este año es tu año, mana. Yo le leí lo que fue el talón de polvorón, el talón partido porque come mucho frijol. ¿Sabes leer las cartas? Sé leer las cartas, mana, pero ahorita no las traigo. ¿Y la mano? Y la mano no. Nada más el, lo que es el pie, si comes mucho frijol se te parte. Dice mi abuelita, no sé si sea verdad. No sé si sea verdad. La abuelita de la Ivancita también era muy cómica y su mamá no se diga. Y la, no sabía si la no, se, no les contó la burrita que vendía pantalones antes. ¿La burrita vendía pantalones? Yo me la topé una vez a la burrita que vendía pantalones ahí en el Topo Chico. Pantalones de mezclilla, mana. ¿Cómo que vendía pantalones? Sí, es que hace cuenta que la burrita y yo somos amigas desde preescolar. Estábamos juntas. Ah, porque yo sé que la burrita es trans. Yo también estoy en mi proceso trans. Ya me estoy poniendo la hormona Araceli. ¡Ay! Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se desconectó el infrarrojo de nuevo, mana. ¿Sí? Ok, ok. ¿Qué pasó? Sí. Ok, ya. Ya, se desconectó el infrarrojo. Ok, ¿qué ok, les dije? Ok. Entonces yo sabía que la burrita era trans, es trans, y como yo también, pues ya nos estamos tomando la pastilla Araceli, la venden en la farmacia de Guadalajara, y es para comenzar tu transición trans. La Araceli, la Cheli. Y pues la burrita vendía pantalones de mezclilla, mana. Y pues ahí iba la gente a medirse los pantalones de mezclilla. ¿Sí les has contado, burrita, a la Turbo? ¿Sí sabía que eras empresaria desde muy pequeña? Esa historia yo no me la sabía. No, ay, burrita. La Coli, mana. Hermana, no sabían que eres empresaria desde antes de trabajar en el Pollo Loco, mana. Porque ella, fíjate que la historia de los pantalones no me la contó. Ay, no, está bien buena, ¿verdad, mana? Y también la de la que se iban las bicis, mi hermana, medianoche, por toda Almazán y todo. Burrita, yo te quiero mucho, hermana. Y yo estoy viendo una imagen. Oye, la gente está poniendo aquí de la Peque, ya los leímos, muchas felicidades a la Peque. Desgraciadamente, pues ahorita todavía no la puedo felicitar y ni siquiera lo hemos visto, pero claro que ahorita le envío su felicitación. Sí, dice él. Y luego pone la Emi pone Peque, patrona de la Churpiolence. Pues sí, mensa, ella me hizo y luego yo le ayudé, ella sí, o sea, no dices mentiras. Oye, pero nada más quedó la Peque, ¿o qué? Porque nada más. Pues que aquí todo se pone la Peque, pero yo creo que porque está. ¡Ah! Ya podemos comenzar con rebuznadas. Ok, pues vámonos ya para terminarlo. Oh. Ah, ¿las que quedaron? Ah, ¿estas son las que quedaron? Vamos a cambiar el contexto. A ver, pues entonces vamos a reaccionar. Sí. A ver, vamos a hacerlo como que las todavía otras, no sabíamos. Las otras pues ya no quedaron, ni modo. Espérate, como que todavía no sabíamos. Okay. Ahí va. Burrita, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees, Gretel? ¿Qué pasó? La Más Draga acaba de publicar a sus seleccionadas para audicionar totalmente en vivo. Ojalá que quedes tú. Qué nervios. Ay, qué... Vamos a verlo, a ver si quedamos. A ver, ahí está. Seleccionadas para las audiciones en vivo. Aisha Dawkins. No sé quién es. Anabel de la Rose. Una vez más. Vele poniendo pausa. Aries. A ver, dale para atrás. Tenemos a la primera que no la conocía. ¡La Blackpink! ¡Mira, ¡Págame! La Blackpink! ¡Págame, ampona! ¡Qué fuerte! Sí, la metió la... ¿Sí la metió Winter? Sí, la metió. Oye, a ver, pues teníamos a la primera que no la conocía, luego siguió Anabel de la Rose, que es la segunda vez que va a audicionar ya en vivo. Ya va a entrar. Luego siguió otra que es Aries, ella creo que, si no me equivoco, estuvo en Toma Mi Dinerita, ¿no? No sé, no la conozco. Pues yo nada más el nombre recuerdo. Y lo y luego recuerdo sigue porque la, pues la dueña del paño. Luego Bla Black Pearl, qué fuerte. Qué perra, hermana. La acabo de conocer a Black Pearl en su video. Yo no la conocía, maná. ¿No conocías a Black Pearl? No la conocía. Apenas la conocí. Dije yo, me dio risa. Está chistoso. La Black Pearl, si queda ya en La Más Draga, podría dar muy buen... Puedas pagarme el evento de Happy porque no se reportaron, ¿eh? Efectivamente. ¡Ojo aquí, ampona! A ver, vamos con la siguiente. Vele dando pausa para ir reaccionando a cada una. Siguiente. ¿Qué pena? Black Velvet. Ella es de Guadalajara. Muy bonita de creo, su cara. A ver si no me voy equivocando. Pero trae como unos cuernos ahí diabólicos, ¿verdad? Creo que siempre se maquilla así.
Sí. Espérate, creo que ella también es de tu... A ver, los voy a estar leyendo para que me ayuden. Es hija de la moraliza. Creo que Turbo me dueles. Yo quiero verte en la madre. Jota, pues ni modo. Ya no lloren. Ahorita al final doy mi comunicado. Ahorita al final no, doy mi pendeja, comunicado. No, pendeja, no digas nada todavía. Ahí va. Este... O sea, doy mi comunicado de que... O sea, tranquilos, tranquilos. Miren, si no quedó en esta, en la otra tampoco va a quedar. Mira, pero sí, en la décima probablemente tú. Sí, sí, ya no quedé en la 3 y ya no quedé en la 4 y tampoco fui seleccionada para la 5, pues ya no voy a quedar para la 7 ni para la 8. A lo mejor quedas para la 10 porque en RuPaul se tardan hasta veces 10 temporadas en entrar, hermana. Ok, a ver, ahí va. Váyanme ayudando por si me equivoco con la información, chavas. Black Velvet. Creo que ella también es de Toma Mi Dinerita, no sé, pero creo que es de Guadalajara. Es que yo no vi Toma Mi Dinerita 2, la verdad. Creo que es de Guadalajara. Bueno, no vamos gusta. Con la siguiente. ¿Quién es? ¡No me estén estudiando! ¡Ah, la madre! Carmen Monoxide. ¿Qué es eso? Ella... ¡Jotas! Es que a ver, espérense. Muchas de las que van a salir yo no las voy a conocer. No las voy a conocer, no se ataquen, ni si se ataquen, ni modo. No sé quién sea Carmen. Carmen Monoxide. Carmen Farala, dije. No, a ver, si no me equivoco, si no me, espérame, si no me equivoco, ella es, creo que de Colombia, no sé de dónde, y concursó con Guajardo en Love for the Arts. Oh. ¿Cómo te quedaste con mi inglés? Love for the Arts. Es amor por el arte, ¿verdad? Es... Yes, of course. What's so scary? Espérame. ¿Cómo podría decir? Vamos con la siguiente en inglés. Let's continue with the next. Let's continue with the next. ¡Deseos va! Hermana, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Aquí. Deseo va. Media churpia, sí. Pero, hermana. Pero ahora se hizo muy perra sus videos, muy perra, me da mucha risa. Hermana, yo se me hace, tengo una teoría conspirativa. A ver. He visto dos que ya audicionaron en la pasada. A ver, estamos hablando de Annabelle. Y de Deseos. Deseos. Que no le hechizó el chiste de las pelucas. El show de que Margaret la hizo cagada. ¿Quién? Margaret. La bufó bien recio. Entonces, si yo sigo viendo más, esto es para ti. Si yo sigo viendo más que ya audicionaron en la temporada pasada, mi teoría conspirativa es que Juan Gabriel está... A ver. Es cocinera. No, mi teoría conspirativa es que a lo mejor las tenían como elegidas. O sea, desde antes. Sí. Si yo veo a 15 o a 10 de la temporada pasada... Me huele mal, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Ok. La que sigue, por favor. Let's to the wax. Let's to the news continue. Ah, ya. Yeah. Drag Phoenix. Esa es colombiana, ¿verdad? Ella sí es la vi. Sí la vi. Porque ella sí la subió y como quiera quedó. No, no. Ah, porque luego traía la teoría conspirativa de que si la subías no quedaba, si no sé ya qué. Ya ves, ya les cayó el hocico esta Jota. A ver, Drag Phoenix. Ella está. Es creo que colombiana. Aquí está, mira, aquí está. La Drag Phoenix es de Bogotá y muy showcera de Brinco Viejo. Es buena, pero no la quieren mucho en el ambiente gay de la ciudad. ¿Por qué? Ponnos por qué no la quieren y ahorita contamos este qué chisme. Qué fuerte. Mándanos videos donde le pegan en un antro y como de la comunidad para creerle, ¿verdad, mamá? Ay, que no. Para creer que no la quieren. Vamos, me gusta su... A ver, vamos, espérate. Pero también vamos a criticarle porque somos rebuznadas de la no moda. No trae uñas. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Nunca había visto ese estilo de peinado yo y me carbura, ¿eh? O sea, que no es tan elevado, pero que el elevado es para los lados. Como que se le apachurró, dices. Sí, esa peluca, de hecho, me encanta. Yo tengo la misma, pero en celeste. Arete caro. Arete muy caro. El tatuaje muy de mi nivel. Se le ve padre. Sabe aprovechar el tatuaje. No alcanzamos a ver muy bien el modelito, pero se ve que trae como algún... Un corset de la burrita. Trae un corset de la burrita. ¿Acaso se lo prestaste, burrita? Es que no, yo impongo moda. O sea, okay. a mí me... Sí, con esta imagen, ¿qué calificación le darías tú, burrita? ¿Cuáles son las calificaciones? Acuérdate que no estás calificando. A ver. La gente dice... Tú nos ayudas a leer, Grete. Ella hace no por... Es el guapo que dice en la...
En la audición dice, esto no sé qué. Y no es cierto. Lo estuvieron bufando, que porque había enviado audición y no sé Pues porque quiere, Joto. Quedó por la polémica, porque también uno de la temporada pasada también se encueraba, Supe Lupe. ¿Quién? Ah, ay, la tiene bien rica. La tiene bien rica, Tiresias la tiene bien rica. Cállate. Yo he visto. Bueno, acuérdense que las cagaleras pueden ir a tu fiesta. Ay, que vamos así. La risa de Grete. Las cagaleras y la burrita pueden ir a... No, ellas de acá. No, burrita, no puedes ir con nosotras con un vestido corto. No, hermano. Ella está amarrada. Estás aquí amarrada. Ay, quería que fueras conmigo a la fiesta de mi mamá. Bueno, las calificaciones son todas las frases reunidas en una sola calificación. Pollo tú, que no hay pollo tú, porque nos lo robaron. Es una rebuznada la más baja. Pero al pollo tú lo vamos a cambiar y le vamos a dar un tecatazo. Tecatazo como los que diste tú en tu audición vieja en la colorina. Que empezaste a regar tecates. Ok, miren, somos 347. Si llegamos a los 1,000, les pongo mi audición ahorita aquí. No. ¿Por qué no? Sí, ¿qué tiene de malo? Sí. Sí, estas ya las subieron. Un saludo para Ariel Versace, que también me acordé de ella. Es una drag de Saltillo, creo. La burrita secreta. Ok, vayan aquí. Greta los está leyendo a todos. Pero miren, nos llegó una donación de $20 de Paul. Un saludo de mi burrita para mí y mi hermoso amor Luisito. Las amo, Turbula más. Luisito, te mando un beso y a tu novio también que me dio $20. Ahí está. Burrita. Mande. Calificación para Drag Phoenix. Es que, ¿qué es? Otra vez. Un rebuznado, el rebuznado viejo. Es viejo. No jalaste. No el jaló. ¿El del medio? Tecatazo no pollo. Ah, tecatazo. El pollo tú es como que más arriba de no tan bueno y tecatazo es de... Tecatazo y el de la más. Es muchas frases reunidas en un solo lugar. Para que no. Yo sí le doy un pollo tú, o sea, más arriba que el tecatazo, porque me gusta su estilo de make-up. Se ve como fierce. Loca. Vamos con la que sigue. Espérate, el productor también califica. Mira lo que ve. El productor dio tecatazo. A ver, vamos con la siguiente. Ebolet Luz. Jotas, pónganse nombres fáciles. No mamen. Al chile. Ebolet Luz. Al chile. ¿Qué significa su nombre? Yo creo que debe ser como una enfermedad, no mamen. Como el ébola, como la... A lo mejor, el ébola. Como la ébola. Gripe aviaria, que dijera. Es que no mames, cámbiate el nombre, mija. Oye, afirmaste. A ver, oye, afirmaste. La burrita burrona secreta, Turbulence tiene que ser secreta. Ay, ya no están diciendo esto, porque me emociono. Y lloro. Ahí va, vamos con la siguiente. ¡Ah, espérate, la calificación! ¡Ébola, la calificación! ¡Ébola, it loves! Jota, ¿cuánto dura el video? No sé. 38. Estamos transmitiendo. Ah, se parece a Letal, ¿verdad? No, a mí siento que se parece a Dirne Queen, al estilo. ¡Ah! Evolutiva exuberante, ébola. Ah. Pero parece como la ébola, ¿verdad? Yo digo, como está de moda el coronavirus y el Omicron y todas las... A lo mejor ella, ¿no? Como dijo, la quinta ola, me van a agarrar. Ebolet, por el... Ebolet y los que no sabían, los productores, a lo mejor, ébola, agárrala. Ebolet Luz. ¿Dice villana? Dice Villahermosa, Tabasco. Entonces de Monterrey llevamos solo... Nada más llevamos a Black Pearl. A la peste negra, ¿verdad? Sí, la perla negra. A la perla negra que le llamen. Ya a todas les poníamos nombres de enfermedad, la peste. La peste negra, que es host de Happy. Ahí está. Y tenemos a Ebolet Luz de Villahermosa, Tabasco. Ebolet Luz. Como que es un juego de palabras, yo siento que ahí hay un mensaje. Dicen que tú hoy vienes de Ebolet Luz por la peluca. No chingue. Yo vengo bien rupolera, perro. Rupolera. Vengo bien rupolera, drag. Drag americana. Mírala el culillo. Muévelo, a ver, muévelo. Culo viejo. Muévelo. mueve. ¡Ándale! ¿La calificación? Yo le doy un rebuznado. Es que no... Yo le doy, ¿cuál es la en medio?
Poyutl es más suave y Tecatazo es más abajo. Ah, bueno, Poyutl. Como que drag diferente, no es como lo mismo. Drag alternativa. Yo sí ya veo muchas drag alternativas. Ya la vi bien, espérate. Sí, rebundado viejo. Yo le doy un... Poyutl. Poyutl. No se vale dar con coraje porque no quedaste. Porque, o sea, no. Pero, o sea, es que a lo mejor Gretel dice que no ha visto muchas, pero yo sí ya veo mucha así como alternativa. A ver, vamos con la siguiente. No, siento que hay muchas sorpresas en este. Sí, hay muchas que yo no conocía. Fifi está. ¿Ella es de Ciudad de México? No, Cárdenas, Michoacán. Creo, a ver, dale más para verle bien la cara porque creo que la conozco. A ver, pero vean el look. ¡Ah, ya nos brincamos! Un poquito. No, pero ahí no se ve. Creo. Ay. Ahí está, Fifi. No, está. No la conozco. Fifi está de Cárdenas, Michoacán. Trae un vestidito, su maquillaje. Ay, lo de la ceja a mí no me gusta, ya que se lo hagan así. Antes yo me lo hacía así. Bueno, es llegué que a hacérmelo. ¿Sabes qué? A todas les veo como cara de luz, pero es por el aro de luz que se refleja en la tele. Porque tú estás viendo de allá. Todas se ven muy divinas. A ella le doy un Poyutl. Un Poyutl. ¿Tú, Gretel? Yo también le doy un Poyutl. Me gusta, pero me asusta. Sí, le veo parecido a los ojos a los míos. Por eso le doy un Poyutl. Ah, lo blanco. A ver. Ah, sí, cierto, lo blanco. Yo, porque no me gusta lo de la ceja, le doy un Tecatazo. Tecatazo viejo. Un Tecatazo, pero el look sí está padre. Bueno, vi que era como un vestido, algo así. Ese Tecatazo. Vamos con la siguiente. Y sigue Greta White. Blanca, le vamos a decir Blanca nomás de adrede. Este es Blanca, no, le vamos a decir Greta Blanca. Se parece a Violet Chachki. Greta Blanca, fíjate que sí, y dicen que en persona, ayer estaba está viendo. Está más fea, Di. Ella es de Medellín, Colombia. A mí no me va a impresionar si es de otro país, ¿eh? A mí no me va a impresionar, no me voy a vender. Sea mexicana, sea extranjera, yo voy a calificar el drag con... Mensaje y decirle que estaba muy perra su audición, porque sí estaba muy perra. No, quedamos en la más draga. Pero yo siento que ya muchas drags quieren ser de moda, y eso como que ya... Pues es que hay que encontrar su estilo, dijo la Merch. No, pues sí se le ve que sea su estilo. Sí se le ve que sea su estilo, no se le ve que no. ¿Yo? O sea, ahí se le ve. ¿Qué dije? ¿Bien? Que la Zoro pirata. Es que pues hay no muchas drags que son así de moda, o sea... Pero la Zoro no inventó la moda, Jotas. Pues no, ni no le inventó. Ni Violet Chansky. La inventé yo, por si no sabía. Pero, por ejemplo, yo siento que muchas de moda sí se ven muy en la misma línea. Y, por ejemplo, Aquaria a mí se me hace una drag de moda. Diferente. Y siento que tiene muy marcado su estilo. Sí, es cierto, hermana. Y si te fijas, pon a Violet, pon a Greta White. Sagitaria. ¿Chécamelas? Chécame el dato, please. Sagitaria es parecida a Aquaria, ¿verdad? Sí, como que la ves de hecho es su fan y por eso se llama Sagitaria. Pero no... en rostro. En rostro, sí, pero sí, son muy similares a la de España, ¿verdad? Es Sagitaria. Así es. Pero yo a Sagitaria la veo muy parecida también a Veracruz. A Vera, y también a Lemonade, creo que se llama una de Canadá. Lemon. Que la eliminaron. Ok, a ver. ¿Qué le vamos a dar? Le doy un... Pues yo por su audición, yo sí le doy un qué icónica fantasía, eres la más chiquita, qué perra. ¿Cuál es? ¿La que mandaste? La audición de Greta White es la de donde la que no rebotan, habla. ¿Que rebotan? Sí, esa. Hermana, ¿es ella? Es ella, sí. Qué perra. Pero eso no vas a poder hacer en la más draga porque son retos de... Pero pues sabes... ¡Vas a salir así como globo viejo! No, estuvo perro. Ha de estudiar eso, ¿verdad? ¿O pagó? Yo digo que se estudia moda, obviamente. Sí, sí se le ve el concepto de moda, pero la edición sí estuvo muy perra, la verdad. Sí, está muy perra la edición de su audición. Vamos con la siguiente. Faltó la Gretel, ¿qué le da? ¿Gretel? Pues no la vi la audición, la voy a ver ahora por mientras le voy a dar un pollo. Un pollo. A ver, Hidden
Esa es hija de Cipher. Hayden Mystic. Ella es hija de Chile. Cipher. Ella es de las de House of Cipher. Te recomendó Cipher. Ni modo, la verdad. Mira, yo ya sabía que iba a quedar a huevo alguien de la House of Cipher. Ni modo, la verdad. Se recomiendan y qué bueno que aprovechen la oportunidad. Eso está padre. Por ejemplo, la Black Pearl la metió Winter. Cállate. Se la debía desde la 4. Y ni modo que al cabo Winter ya es mi amiga. Hayden Mystic, pues no se le ve tanto look, pero... Es cosplay también. Ella también es de cosplay. Bueno, drag, como le llame, porque no sea tan... ¿Qué? Error oculto. Error oculto en español. ¿Qué le das tú? Yo le doy pues un pollo. Pollo porque es de la casa de la Stephen. Yo le doy un... no sé. Es que no me gustan mucho las que hacen cosplay. O sea, ¿no? Sí las quiero mucho, pero eso es otra cosa. ¿Quieres mucho tus gays? No, yo no tengo miedo al Twitter. Dijo la temo, vente. Yo no tengo miedo al Twitter. Yo le doy un tecatazo para que no llore. Un tecatazo. La que sigue. Va, la que sigue. Llevamos dos recomendadas. La perla negra y esta. Hydra Corvus. Hydra. Oye, hay mucha como... mucha oscura, ¿verdad? Como oscura. ¿Será que va a ser ahora la más draga? La más oscura. Pues va a ganar Black Pearl porque tiene mucho paño. ¡Cállate! A ver, ¿qué más están poniendo? A ver, tiene cara de luchador esa. Como que de luchador exótico. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde están poniendo? ¿Dónde están ahí poniendo? Arriba estoy viendo que dicen... La burrita era una de las ñecas, confirme. era una de las ñecas. No era una de las ñecas, mi hermana. Mi hermana vendía pantalones de mezclilla en Topo Chico, nada más. Hydra Corvus. A ver, ya le pusiste pause, pero no se le ve el rostro. Pues es que... Sí, tiene ojos así como... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! La chicuela. Tiene como ojo de demonio. Pues ella es así como oscura. Mira, fíjate que sí, a mí me gusta su estilo de ojos. Y así. No, Stupid Track no es tan así. Yo le doy nada más una frase. Perrita del maquillaje. Me gusta el maquillaje, como se le ve. ¿Tú qué le das? Yo le doy un pollo. No me ha impresionado nada. Un pollo. ¿Tú, burrita? ¿Tú, maná? Yo le doy como ese maquillaje de Kiss, me dio mucho fantasía. Burrita, no es maquillaje de Kiss. El cabello también, muy a mi nivel, exótica como yo, le voy a dar un pollotl. Un pollotl. Es el primer pollotl que doy en la noche. Ahí está. Uma Kyle. Esa sí la conozco. Uma Kyle fue compañera mía en Toma Mi Dinerita. Toma Mi Dinerita, ella es muy perra. Y ella envió también en las audiciones culazo, pasadas. Culazo, tiene culazo. No quedó en las... Creo que es muy icónica en TikTok, ¿no? Es como... Sí, es icónica porque también se parece a Lady Gaga. Se maquilla como Lady Gaga. Yo vi unas fotos. Ah, ok. Little Master, Little Master. Ok, ¿quién? Uma Kyle, yo a Uma Kyle sí le doy una rebundada, se vieja, porque a mí cuando son así como muy chavas... No te gustan. Es que cuando, pues no sé, siento que ella sí quiere ser... No, es que no quiero que me cancelen, pero siento que ella quiere ser como chava. Como, pues se vale, ya, no ha habido trans en la más draga. Ándale, todavía. O sea, como que yo digo, ya, o sea, no sé, no le encuentro. ¿No ahí ha habido trans en la más draga? Que la trans pueda ser drag, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está Monique, okay. Que hace, y está como que así. ¿No te gusta tanto eso, el sexo? No, me cae bien y así, pero, pues bueno, yo le doy una rebuznada. ¿Rebuznada? ¿Tú, hermana? Pues también rebuznada. Yo, sí, más o menos. Widow, a ver, me acuerdo del nombre, más no de ella en la... Widow. Yo le voy a dar un pollo. Ah, ya. Un pollo tru porque lo que he visto en Instagram, a mí sí me gusta. Es que sus fotos son muy buenas. Y a mí también me gusta, se ve muy perrita. Y Cirela. Quedó el dúo de las Cirelas. ¿Qué es eso? Ellas concursaron con Miss Tabú, creo. ¿Son de aquí? No, son de CDMX. Son como un dúo, así como tipo la... Pensé que era Kim de León. No. No, Kim de León y Miss Tabú. No, pensé que era Kim de León.
¡Sí quedaste, Kim! ¡Kim, spoiler alert! ¡Sí quedaste! ¡Etiqueten a Kim de Leo que sí quedó! Pues mira, la verdad, a mí me caen bien gordas cuando son de dos. La verdad. Porque no se puede juzgar igual, güey. O sea, no se puede juzgar igual. O sea, esto no es un juego de equipos. Yo les voy a dar un rebuznado viejo. Ojalá que no queden. ¿Por qué dices que no se puede jugar en equipos? No, yo digo que no. De hecho, yo te voy a decir algo. Ok. A mí se me hace una propuesta divertida los dúos, pero yo siento... Pero yo siento que te puedes poner la pata. Pues únete con la Peque para que puedas entrar. Me sumo con Peque. Por cierto, ya me mandó mensaje mi chiquita. Como el dúo Rabbit. Me acaba, ¿verdad?, de poner, oye, el sí dúo Rabbit, que si eran buena una por separadas eran mejor que juntas. Por eso se separaron, porque como trabajador, o sea, como dúo, creo que eran mejor, son mejores separadas. Ah, mira, ves, sí la atiné. Ellas compitieron en el matadero de Miss Tabú. Oye, pero se ven ya muy maduras todas las que he visto, ¿verdad, mana? O sea, muy maduras. O sea, como que traen callo en el drag, así que me refiero. O sea, no se ven nuevas. A mí se me hace que dijeron, nada más ocupamos unas maduras, turbo, vas para afuera. Como Rula Glamdi. O sea, de la camada de Alexis Mateo y todas esas. Temporada madura. A ver, la más vamos, madura. Vamos con la siguiente. Jaden Holland. Ella es de McAllen, Texas. Una americana. No se vale. A ver, dale más play. Pues sabe español. Jaden Holland. Ella, la veo. Ay, espérate. Ay, stupid drag. No, esa ya no. Ella, como la veo, ha de ser como Comedy Continental. Queen. No, como Continental Queen. Pageant. Pageant. Como una pageant es queen. Es una pageant queen. Yo le veo la peluca, me gusta el pelucón viejo que trae. La ¿sí? uña trae una. Pues para es mí, que trae look muy de pageant. Es irrupelera. ¿Qué es pageant? No sé, mana, nunca había escuchado esa palabra. Pageant. ¿No es una palabra en inglés? Es que así dice Anika. Pageant, sí, pues son pageant queens. A medio comezón aquí. También esos fotos me han comenzado como que tienen algo. Es como... Ay, léelo. Mi amor Luis, ya tenemos 10 años juntos, así que un saludito para nuestro aniversario. Los amamos, les mandaron $20. Ay, gracias Luis. Ese amor se ve que va a durar mucho. T-Jam, concurso de belleza, dice. Concurso de belleza. Sí, le me... Un abrevio así de pageant queen. Americano. Sí. Dice, mira lo que ya te está bufando, dice Fernanda González. Según en el contexto, la burrita no sabía nada de drag. Y ¡ay, Jota, ahí me creíste, estúpida! ¡Me creíste! Bueno, si yo a ella... ¡Soy la momo! Yo a ella sí por su imagen y porque las pageants a mí sí me gustan. Lo único que le tengo miedo es que, por ejemplo, si ella llegase a quedar la más draga, ¿cómo sacar su estilo? Porque ya ves que, por ejemplo, en RuPaul, cuando quedan las pageants ya no salen de eso. De traer vestidos de noche y pues, así. Histórico, es lo que quiere decir la palabra. Ok. ¿Ves? Te estoy diciendo. Bueno, yo a ella por su imagen sí le doy un diosita, pero se ve muy guapa. Más, nada más esa frase. ¿Tú, burrita? Estoy repitiendo el elote bien feo. Y te lo estás tragando todo el eructo, burrita. ¡No, ¿qué? Lo estoy sacando! Huele a chile, chile del que pica. Sí. Yo le doy... un pollo, porque sé que me puede dar más. Ok, ¿tú, Greta? ¡Greta! ¡Greta ahora! ¡Greta el Valdés! Ella es Greta Orange. Greta Orange. ¡Greta Valderas! ¡Greta el Valderas! Yo le doy también un pollo, porque se me afigura también madura. ¿Cómo que Greta tiene un problema? ¿Cómo se llaman las personas que no les gusta la gente madura? ¡Homofobia! ¡No! ¡Eso no es homofobia! A ver... siento que, ay, por lo que estoy viendo ahí. ¿Es la ceja de la morra lisa? No, eso se ve muy stupid drag. No me gusta, se ve. Yo traí la peluca despegada. Siento que parece maquillaje, ocupa pestañas de las de acetato. De las grandes. De las grandes. Yo le agregaría unas pestañas abajo. No, mija, una rebundada vieja. Ya sabemos quién va a ser la primera eliminada. Cállate. ¿Tú qué le das? Yo les doy un rebuznado viejo. ¿Y tú?
Gretel? Por madura, rebuscada. Hashtag madura. Hashtag. ¿La turbo que se ve madura o se ve? Dicen aquí, güey, Lamont es yuca, es de Yucatán. Ah, Mérida de Yucatán. ¿Y qué dice sí la burrita? Sí, es una diosa. La turbo se ve con su estilo como que, como se, jovial, se ve jovial. Pero antes era madura. Y ahora se ve jovial. Jovial. Jovial como yo que soy, bueno, baby drag. Pues ella se queda con una rebundada. Vamos con la siguiente. Y me caga que salgan comiendo. Leva, oye, no conozco a muchas. Jota, esos nombres se la baña. Leva Monty. Es... ¿Qué? 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 Pues no, que estabas peleado con ellos, Joto. ¡Qué fuerte! Espérate. Y ya ni pelamos a la otra. No, Leva Monty. No, Eva. No hay que ser así. Eva Rojas, di. Eva Rojas. Leva Monty, Quintana Roo. Me gusta. Ay, a mí Lux se me hace sucisito. Se ve jovencita, ¿no? Pues ya se ve que es como drag, chiquita. Ella no es madura, a ella le voy a dar perrita. Mira. No, pero se me figura esta a Naomi, ¿no? No, y mismo. Un poco de la cara de Cipher, mírale los ojos. Ah, fíjate que sí, ¿eh? Yo la estaba analizando un poquito con Lupita Kush. Sasativa, me pego con... Ahora sí, bueno, ¿qué le das a ella, burrita? Yo le doy un... Lo más alto. No, lo más alto no, todavía no se lo gané. Dicen que la Gretel es la mata viejito. Bueno, yo a ella le doy un pollo, tú. ¿Tú? ¿Pollo tú? ¿Tú, Gretel? Perrita jovial. Perrita jovial. Vamos con la que sigue. ¡Laiza Sansusi! Jota, tanto que bufaste en el video. Porque su audición la envió pues doble, o sea, esa es su edición. No sé por qué, pues envió algo sobre Tras la Verdrag. Pues creo que debe... Ya, su audición fue un Tras la Verdrag de ella misma. Sí, a mí Laiza Sansusi es una de las dragas más limpias de toda la república. Siempre trae pelucones peinados. Siempre trae rollo, di. Siempre. Y se hace sus lavados. Siempre se hace lavado. Siempre se hace lavado. ¿Cómo dijeron que se llamaban los rollitos? Gamborimbos. Gamborimbos. Se lo aprendió muy bien. Fetichi de gamborimbos. Pues mira, yo siempre la he visto pulcra y eso yo lo agradezco. Sí, siempre es muy pulcra. Este, huele rico. Y... ¿La oliste o qué? Sí, olía cuando la entrevisté, olía rico. No sé si sepa dar show porque nunca la he visto dar show. Que sabe dar muy buen show cantando y así. Fíjate. Eso no me interesa porque esto no es un concurso de canto. Entonces yo sí le voy a dar un muy a mi nivel. Un muy a tu nivel. Muy a mi nivel porque yo, se ve cara. Yo sí le doy un muy de lo último, muy a mi nivel, diosita, perfect. Mira. A mí me gusta ella por sus programas, la verdad, sí la he visto. Son de Pepe y Teo, no son de ella. Bueno, pero me gustan sus entrevistas, me gustan. Le doy muy perrita, muy a mi nivel, okay. Muy al nivel de la burrita. Pues hasta ahorita ella es la única que ha recibido de todos, ni modo. Va ganando. Pónganse perras. Ella lleva un Colo Fox, ¿eh? Lleva un Colo Fox. Viejo. Vamos con la siguiente. La siguiente. Jota, ¿qué es eso? ¡Cállate, burrita! ¡Burrita! O sea, ¿qué es eso lo que está atrás de ella? Dije. Un sombrero y una peluca. ¿Y ella es Lula Manuca? Ah, ok. ¡Ay, ni modo, ni modo! ¡Se exponen a eso! Briles dijo que fueron a psicólogo y no quisieron hacer caso. Lola para que amarre. ¿O cómo se llama la que...? Guachis. Burrita, nos están informando aquí que Anika está transmitiendo y que está llorando porque no quedó. ¡Ay, Anika! ¿Tú sabes qué? Lola Manuca. Ay, hermana, yo sí le doy una rebundada a ella. Yo le doy 10 pesos para que se haga otro vestuario. Burrita, pues yo la veo madura también de la cara. La veo madura... La joyería no me carbura tanto, mana. La jewelry no me carbura tanto, mana. Y pues también otros 5 para que se compre otros aretes. Yo digo, burrita. Dale $10 de lo que nos han regalado. Pero muy viejo. A ver, vamos con la siguiente. Te queremos mucho, Lola, como quiera. Miss Fortune, una vez más. Te dije, ya van 3 seguras. Deseos, Fab.
Ana de la Rose. Anabel, la novia de Chucky. Y Miss Fortuna. Que se peleó con Stupid. Ahí está. Pues a Miss Fortune, yo te voy a decir algo. Ella también es una drag muy pulcra. Exactamente. A mí ella me encanta. También es me muy encanta perra. Mucho. Aparte, ella es. Cuando fue la cuarta temporada, cuando anunciaron las audiciones. Mencionaron estas mamadas de las audiciones. Todas empezaron a ser en vivos, ¿verdad? Todas ya se creían RuPaul. Ajá. Una, que espero no quede, no voy a decir su nombre, me cayó bien gorda. Una que es como buchona. ¿Cómo se llama? Una buchona. Ay, la de Sinaloa. La que hizo el vestuario de Kim Kardashian. Ah, sí, no recuerdo su nombre. Ella me cae muy mal porque, hablaba muy feo. Y ella siempre fue muy humilde, mi chiquita. Y aparte, siempre se ve perra. Las últimas fotos que hizo fue unas de Mia Colucci, que vi, y le quedaron on point. Entonces, yo a Miss Fortuna le voy a dar un muy a mi nivel, muy de lo último, y poniendo moda y marcando la pauta. Ya, mandan aquí a decir, se llama Bibi McDior. Esa no me cae bien. Bibi McDior. Pues yo la conocí por las de esas, pero no, o sea, no nunca, nunca he interactuado con ella. O sea, yo porque veía los en vivos, porque veía a mi amiga Barbie Jenner, okay, y a Miss Fortuna, y ella también estaba ahí. Pero ella hablaba como, no sé, no me gustó cómo se comunicaba con la gente. Bueno, Miss Fortuna a mí se me hace muy icónica, muy limpia, muy pulcra. Yo sí le doy un qué perra, icónica, gorgeous, de lo último. Gorgeous también, muy, muy nice, muy de lo último, me gusta, rostro es de muy carro, perrita, muy y guapa, si la ves guapa en persona, tu maquillaje está muy de lo último, ¿eh? Me carbura. Ella también, y también es muy social skill, Social skill. Social skill, social skill. Vamos con la siguiente. Oslo Queen. A ver, habla con Gretel en inglés, burrita. The next queen is Oslo Queen. Oslo Queen. This queen is Oslo Queen. I'm just crazy. I'm in a crisis of very lovey. I'm just copying that South Crayon. Yes, I got it. Thank you so much for your information. We can see this drag queen. I don't like his makeup. Or her makeup. ¿Tú lo serás? No, me gusta. No me gusta tanto el que te copien el blanco. O sea, me gusta como que la peluca. Como varias como que, de aquí, porque de varias animadoras de aquí te han copiado el sí, maquillaje. ¿Qué hermana, culo? Sí, no me gusta tanto que las animadoras de aquí se copien de mí. A mí no me gusta que trae ojo de catarata. La gota de zanahoria para ese ojo, para ese tipo de ojo. Ojo lagañoso, viejo. Ojo lagaña. Mira. Ojo lagaña. Yo sí vi la audición de esa niña. Ah, yo no las he visto. Solamente le voy a poner un pero. Cuando se estaba dirigiendo a la cámara, yo sentía que estaba viendo a varios youtubers de Ciudad de México juntos. O sea, como que no le vi mucha autenticidad. Okay. De hablar. Yo pensé que cuando se estaba dirigiendo la cámara la veías borrosa. No. Como que no le encontré identidad, pero sí me gustó lo que hizo. Okay. A lo mejor me va a callar el hocico y si no, pues lo voy a repetir otra vez. Ok. Yo le doy un elote. Ah, no, un elote. ¿Cómo por qué un elote? Un pollo. Le doy un pollo. ¿Tú qué le das? Le doy pollo también. Un pollo. Yo le doy un pollo también. Y pues sí, un pollo. Vamos con la siguiente. ¡Peque Valdera! ¡Te sientes un culo! Yo su audición sí ya la había visto. Se ve muy icónica en su audición. A ver, déjame verla. Es que ya se va a acabar. A ver, ahí está. Solamente tengo que decir algo de la Peque Valdera. A ver. La Peque, mucha gente la bufó porque decía que ella no era drag. Ajá. Que ella era una simple travesti de barrio. Ajá. De $2, así dijeron. Ajá. Y ha callado bocas. Ajá. Porque se ha preparado en todo. Ella baila. Ya canta medio feo. Deja pero tú que se prepare. Además, ella se hace casi exactamente todo. Exactamente. Se hace de comer en la mañana. Se hace de comer en la tarde. Y se hace de comer en la noche. ¿Aga? Y aparte,
es una drag completa. Tiene la voz medio chillona y fea. ¿Medio? Sí, ¿medio? Sí la tiene, pero... Tú la tendrás muy chida, culera. Yo soy una botarga, dijera. pero siento que la Peque sí nos puede dar mucha fantasía. Sí, además Peque también les puede dar mucho contenido. La verdad, yo a Peque sí le... Bueno, aparte yo vi su audición y pues sí le doy un diosa muy primero de lo último. Primero Dios, primero Dios. Primero Dios. Y así, si Dios quiere, ahí tendremos por fin una pata adentro, que dijera. Mi mamá drag, pues qué puedo decir, la mejor, la más perra, nos traemos corona, ejemplo de seguir, y no usa los vestuarios de Televisa. Efectivamente. Efectivamente. Ahí está Peque Valderas, entonces ella también va empatada ya con Laisa Sanssouci y con Miss Fortune. Que hoy comió tostadas con cueritos, vi en su Instagram. ¿Quién? La Peque Valderas. Ah, la Peque. A ver, vamos con la siguiente. Quetzal Luna. Esa se ella, me hace conocida. Ella es de los maniquís, ella ya estuvo en Toma Mi Dinerita. Ella estuvo en tu temporada, ¿verdad? Haga, efectivamente. Fue una de Dron, también usó Dron. Ella hizo de Dana Paola. Y ella fue la que hizo una canción que estaban como teniendo así como sexo. Ah, ok. A ver. ¿Qué opinan que las perdidas serán secretas? Se acaba de filtrar una transmisión de Wendy. Ay, los seguidores del drag son muy así. Y ahorita empiezan a decir que te estaban diciendo cosas no sé quién. Y que hay MP3. Pues si queda Wendy... También la vamos a apoyar porque es de mi comunidad trans. Qué perra. Y si queda, y si queda Kimberly, pues yo la voy a apoyar mucho para colgarme de ella. Y le damos para el foco, que dije. Claro que sí. Quetzal Luna lo que tiene es que es una drag. Ella es una chica trans. Como yo. Ella es una chica trans. Y lo que me gusta es que a esto me refería. Mira, ella es una chica trans. Con estilo. Y si te fijas, es muy guapa, pero le mete exageración. Producción, le mete drag. Ajá. Fantasía, o sea, drag. No aprovecha de que sabe que se ve muy perra. Que es mujer y ya, soy mujer y ya. Ajá, entonces, yo sí le doy un diosita, qué perrita. Perrita, diosita, muy a mi nivel. Yo le voy a dar un... Poyotl, porque no la conozco, okay. Pero lo que veo, me gusta. Me gusta que yo no sabía que era una chica trans, pero... Sí, es chica trans. No me da esa fantasía de drag. Ella, o sea, sí es me la de da. Los maniquís. ¿Qué es con eso? Con China Doe. Eran las que se juntaban con Amelia. ¿Con Amelia? Creo que ya no le hablan. ¿Se pelearon o qué? Creo. ¿Por? Y se llamaban las maniquís. Ah, eran tres, era como la House Maniquí. No, eran varias, era como China. Como Frida Maniquí. Creo que era China, ella, Amelia y no sé quién más. Pues bueno, primero Dios, ¿qué eres, mija? Primero Dios. Bendito Dios. ¡Ya somos 500, burrita! Muchas gracias, Burrilivers. Vamos con la siguiente. A ver, Quetzal Luna, ahí está. Raquel. Jota ni se maquilló esa. Mamá, labial y ya. Parece sí, Blancanieves hinchada. Es como el estilo así como chavita. Floja, estilo floja. Pues no, porque sí se ponen muchas cosas. Me gusta labio con brillo, con escarcha. Raquel Olmedo. Me gusta, pero le doy un tecatazo, maná. Yo le doy un rebuznón viejo porque no veo propuesta. Yo también le doy un rebuznado, se me hace muy parecida a Guajardo. No, Guajardo está más guapa. No, Guajardo es muy guapa, pero siento que ha de ser como que las típicas que quieren parecer. Sacas. Su maquillaje no le ayudó. Ahí está, a ver, vamos con la siguiente. Gracias, Raquel. Ah, bueno, la última toma se veía muy perra. Desafortunadamente ya te calificamos. Desgraciada. Solo hay un segundo para impactar, ni modo. Qué loco, Dix. Él lo he visto también. A él yo lo he visto. La verdad, está muy guapo, diosito del cuerpo. Ojo aquí, Memo Luna. Y yo, o sea, en su imagen, si no le discuto nada, vamos a ver qué trae de show. Es que yo también ahí tengo un problema con los kings. Yo le veo cara de señor maduro. Yo le veo cara recién de... Recién rasurado. Yo le veo cara de... ¿Cómo se llama la Interceramic? Está... Christian Bach. Yo lo veo como Emma Pulido en Bailando por un Sueño. No sé tú qué piensas, ¿verdad? Y lo veo maduro. Yo también lo veo... Maduro, maduro, rasurado. Me gusta. Sí le ando mandando un MD... privado. Le doy un tecatazo. Yo le doy puche. Yo le doy puche. Justamente lo que iba a decir, yo también a Rocco, yo le doy puche. Ay, yo la verdad de Rocco sí me encantan sus fotos, su contenido, su make-up, es muy bueno. Solo vamos a ver qué trae de show. Aparte, no,
no me digan cosas, que tengo una malla aquí que no me deja ver bien las fotos, entonces puede que me esté equivocando. ¡Ay, ay, no te estés retractando! ¡Mucha culo! Y aparte te dio la catarata, mana. Vamos con la siguiente. ¡Santa Lucía! Santa Lucía es una reina oscura, estuvo en Toma Mi Dinerita, fue de las finalistas. Parece la cara de Kiko. Ella tiene muy buen contenido digital, ¿eh? Pero no estamos buscando eso, estamos buscando propuesta, que dijera. Pues vamos a ver, yo a Santa Lucía, la verdad, su imagen como oscura sí me gusta, sí le doy un qué perra. Yo, porque se llama como el río de Santa Lucía, le doy un rebuznón. Estúpida, no es un río, es el paseo Santa Lucía. ¡Ay, lo que sea! Es un canal. ¡Ay, agua! Pero hay agua con lama. ¡Agua vieja! ¡Agua y con mucha lama! Agua vieja y aparte se ve madura. Yo le voy a dar un tecatazo. Un tecatazo. Vamos con las... ¡Ay, te va a faltar un chingo, no! ¡No mames, güey! Me iba a ir a las 9:30. Ya nada más 10 segundos. ¿Qué horas son? Tani Glam. Ya no pasa el 2:18. Tani Glam de Mexicali. Vámonos rápido. Nada más así viendo su imagen. Pues yo le doy un Poyotl. 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 Vamos con la siguiente. La verdad, yo me... ¿Botú? Que no lo veo, no, bien. No, sí, no lo veo. Es de Tamaulipas. Dice que es de Tamaulipas. Ah, es como tipo un club kid. Es club como kid. La Ceci. Trae un chingo de paliacates. Es como... A Rocco no le gusta mostrar su rostro sin drag. ¿Cómo le irá a hacer? Porque, no, pero como quiera tiene su Instagram de niño. O sea, eso lo hace ahí, pero como quiera sí sube. O sea, no va a pasar pues nada. Pues habrá que ver la propuesta que nos trae el chico. Pues él es como tipo club kid. Yo le doy un Poyotl. 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 Vamos con el siguiente. Susu Corona. ¡Ay, ella es la trans! Que hizo su audición muy perra. Ah, ella siento que es. Puede dar mucha comedia. Vi su audición, es muy buena y por su audición sí le doy un diosa, qué perra. Yo le doy un voy de lo último y muy a mi nivel. ¿Tú? No la conozco, le doy... pero sí se ve madura. Sí se ve madura. Yo pienso, ahí la veo en esa pose como la Chilindrina. De hecho, espérate, de hecho, en su audición hacia la Chimoltrufia. Ah, sí es cierto. Madura, madura. A ver, vamos con la siguiente. Y creo que ya es última. Eso es su corona. Ay, MP3. Ah, ya. Ya fueron todas. Próximamente. Espérate, deja el anuncio. A lo mejor es como una sorpresa. A lo mejor y si salen chiquito. A ver. No. Sal. Ponlo otra vez. A lo mejor no la saltamos. A ver. No me saltarían. Ponla otra vez, a lo mejor le dimos muy rápido y salió atrás de oye, una. Oye. Hermana. Pero pues como quiera, a veces hay secretas, o sea, no pierdas. Sí, la... sí, hermana. No quedaste en la más draga bueno, otra vez. Pues lo ya... bueno que hoy no invertiste. Todo fue rehusado y viejo. Pues sí, ¿qué tienes que decir? No pues te vale decir nada en contra del programa porque todavía no sabemos. Yo que nada si más, yo soy secreta, que dije. Yo nada más, lo único que quiero decir es que ya quiero que se larguen para poder sacar mi ansiedad. Y no aviento nada, nada más me encierro y así y ya. Se te ve la depresión en la cara, mana. No, siempre traigo esa. Mana, no te pongas. La esperanza muere al último, mana. A lo mejor te hablas pero mira, a la décima temporada. Como hubo aquí 500 personas, nada más aquí la voy a poner, pero no se escucha el audio, ¿verdad? ¿Sí se escucha el audio ya para ellos? Porque está mediante infrarrojo. Y ya, con esto, burrita, ¿algo que quieras decir? Y ya despedimos con mi audición, solo la gente que está aquí la va a poder ver. Pues, este es un comunicado. Ay, ya se fue. ¿Estás en posición como de comunicado, burrita? Pues, a veces se gana, a veces se pierde. Pues es para lo que les alcanza, ¿verdad? No la traes, se la van a quedar con las ganas. ¿Lo podemos poner como contenido exclusivo del canal? Como contenido exclusivo del canal. Modo.
Pero y luego son perros y la descargan y la van a hacer. Sí. ¿Cómo le hacen a las Pepe y Teo, perros? Con tu mami dinerita, ¿te acuerdas? No, oigan, y hablando en serio, pues no, pues ya las cosas pasan y pues pasan. Mira, cuando te rompen una vez el corazón, la segunda y la tercera no duele lo mismo. Entonces, a esta ya la ya jugaron con ella 3 veces. Entonces, no han jugado conmigo porque ellos no me han dicho nada, o sea, no ha pasado nada, o sea, pues ni modo, uno lo tiene que intentar y ¿qué ya? ¡Que pase Bruno y Carlos! Mira, no, yo lo único que puedo decir es que estoy muy contento por Peque. Sí, la verdad es la que... neta. Qué bueno que quedó gente de Monterrey. Que... lo que se me hace raro es que solamente 2. Sí, ¿verdad? Sí. Y 2 secretas, porque pues ya ves, la Veracruz también fue secreta. No, pero eso no se sabe, pues vamos a ver qué va a pasar. Yo digo que sí hay secretas. ¿Usted cree que haya secretas? Ponga aquí en los comentarios quién cree que sea, que su, sea secreta. Su secreta. Creo que la Peque puede dar muy buen contenido. Creo que es, yo creo que ya está dentro, porque sé que va a ser un show, nada más que no haga su canción, porque si no, no va a entrar. Escoge otra canción, Peque, y no lleves chispero, porque luego andas quemando a la gente como en draguearte. Me duele mi cabecita. Pero, pues ni modo, hermana. Choices. Mira. Choices. Como quiera, vamos a hacer aquí las revisiones. Vamos a hacer convivio. Disculpen, esto solamente esto es parte del show. Este es solo el arte del payaso. ¡Ay, qué! ¿Sí o no? Así dicen los payasos. ¿Qué dicen los comentarios, Grete? Pues ya. Dicen que guiñes el ojo, burrita, si eres secreta. Pues la gente quiere saber las secretas, están poniendo sus opiniones. Velvet in Pixie secretas. ¿Qué te quieren que sean secreta, hermana? Pues ahí lo andamos checando, chaval. Llega de tarde la chilladera. Ay, ya está. Turbulamas. Ándale, burrita, porque vas a reaccionar. Ah, ya la viste. Nada más aquí la que va a poder reaccionar en vivo va a ser la Gretel. Dice, está planeando su próximo crimen contra un Maduro, la Gretel. Burrita, queremos ver. Gretel Valderas, ya. Gretel Valderas y la que soporte. Gretel Valderas, se va a poner en Face. Ya me lo iba a cambiar, nada más que todavía no puedo. Cámbiatelo y ponte Gretel Valderas. Oigan, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, burrita. Vente para despedir. Dame, pásame la coca, burrita. Quiero coca. La verdad, yo soy la burrita sin la botarga. No, ¿por qué esa? Pues la coca. Acá está mi vaso, mensa. Y yo le estoy haciendo la voz desde acá, escondida. Ahí está. Las. Ya verte. Que ya te toca, toda la gente dice que porque no eres madura, Turbo, no quedaste, mana. Soy la más madura. No sé. A ver, vamos. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios rápido. Ayúdame, Gretel, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos. ¿Cómo le tienes que ser secreta si no hacemos marcha? Porque ya te toca, tú eres excelente trabajo, muy bien. ¿Cuándo inician el llamado con Pati Piñata para que te haga tu huevo? Me urge ver a Turbo y a Pam Sasha, dicen. Ok, Victoria's Secret. Dice Javi Callejas, la neta lloré al no verte, Turbo. Imagínense la Turbo cómo está. Pues yo ahorita por dentro estoy... llorando, mano. Con sentimientos encontrados. Estoy... algo confundida. Dicen que están tristes. Mándele dinero para que se ponga feliz a mi hermana. Sí, por favor, para hacerme mi propio reality. No, ya vamos a... vamos a despedir este video en silencio. Les voy a poner mi audición. Además, ustedes la van a poder ver. Porque no la voy a subir. Y pues nada. Queremos verlo. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Queremos muchas gracias. Ver por qué no quedaste. Turbulence quiere ser la más. Este año cumplo ya 10 años de hacer. Hace 9 años fui coronada, pero tuvo que pasar muchísimo tiempo para volver a competir, ya que fui parte del reality show digital Toma mi dinerita. Y ahora la quinta ola, creo que es el momento para volver a vivir la gran experiencia de competir y que mejor que sea en La Más Draga. ¿Por qué quiero pertenecer a La Más Draga? Creo que se ha vuelto un fenómeno en Latinoamérica, lo cual me ayudaría a impulsar demasiado mi drag y sobre todo cumplir muchísimos sueños que aún me faltan. Los talentos que me representan son que soy buena dando show.
medio brincona. Ahora estoy incursionando como actriz en teatro. Y ya lo quitó el perro. Lo detectó, ¿verdad? Lo... Además, por ahí tengo un talento escondidito. Por eso me queda mal. Piensa que me la vivo estrenando vestuarios, pero lo que no saben es que fusiono vestuarios antiguos con detalles nuevos y creo una nueva fantasía. Mucha gente piensa que los productores de La Más Draga me tienen cancelada. Sí. Pero una zona me dice otra cosa. Todo esto es por un suceso que pasó cuando fue mi primera audición. Es que ahí decía un chingo de maldiciones. Pero creo que la quinta ola es la correcta para callar bocas. ¿Qué les voy a ofrecer? Muchísima versatilidad en mi maquillaje, en mis vestuarios y sobre todo muy buen contenido. Oye, guys, les quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Me quieren ver en La Más Draga? Dos por uno en perlas negras, decía Dieta. La gran promoción. A listo. Mi casa, happy. Muchas gracias, los queremos mucho, les mandamos un beso y hasta el próximo martes. Muchas gracias por quedarse en este en vivo y por darnos de comer. Ay, que se acabe como los programas cuando es el final de un programa, ya cuando se acaba un cállate, programa. Cállate, no digas eso, estamos en el 2, no, en el 22, sí, 2 del 22. Se va a ver padre que le bajan las luces. Como la Veneno, dices tú, no, cuando se cae el estudio. No, como cuando Pati Chapoy estrenó estudio. No, lo vi esto. Nunca viste ese video. Pues vámonos a negros, Di. Muchas gracias, bueno, por vernos, gracias, por apoyarnos. Gretel, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. Caíste como una bendición. Felicidades, gracias, a tu mamá, Peque Valderas. Felicidades a mi mamá. A Peque, mi tía. La a mi tía. A tu tía, hermana, porque tía también ya hiciste trabajo, ya hiciste drag con es ella. Es mi tía. Ah, sí, es cierto. Yo le di la suerte a la Peque. Tú le diste la suerte, hermana, a mi madre. Es mi abuela, tía lejana, hermana. Sí, es tu abuela, tía hermana lejana. Hermana, di tus redes sociales. Ay, no sé cómo son, pero son Gretel, así Gretel. Pueden seguir como arroba inventados MX. Gretel Cagalera próximamente, Gretel Grupo 3 Burrita. Sí, hermana, ándale, tú puedes trabajar con nosotros. Sí. Yo ahora, no puedo aquí, ir. Aquí nada más, ahora lo que me preocupa es que Peque vaya a querer seguir cubriendo los shows de la Burrita Burrita. Va a cobrar más caro el perro. Va a querer cobrar no, más. Peque, ya te comprometiste, joder. Y ni modo, ni modo. Les mandamos un beso, muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Bye. Bye, bye. Oh, no. ¿Ya cortaste?